Jorge Glass no renunciará y comparecerá ante la Asamblea si lo llaman por las investigaciones del caso Odebrecht. Taxistas realizaron plantón y avanzaron hasta la Alcaldía y Gobernación de Guayaquil. Un hombre agrede a un policía con un martillo en París. Selección ecuatoriana de fútbol arriba a Estados Unidos para amistosos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Mirada a través de la señal de su canal universitario, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación empezamos con la información. Y les empiezo comentando que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, aseguró no estar vinculado directamente con los contratos de la empresa Odebrecht. Sostuvo que acudirá al pleno de la Asamblea en caso de ser llamado y pidió que se investigue a fondo para conocer a los involucrados en el caso Odebrecht. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista a un medio de comunicación radial en la ciudad de Quito. Escuchemos. Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación. Yo no he conocido a los equipos técnicos. Solamente en un proyecto, creo que en el proyecto de movimiento de tierras de la refinería del Pacífico, fui parte del directorio y conocí el proyecto para autorizar la firma del contrato al gerente general como miembro del directorio. Nunca como parte de ningún proceso de contratación. Que se investigue y que se investigue todo. Que se investigue todo y que se identifique a todos los que pudieran estar involucrados en un hecho de corrupción. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado un dólar, Miguel, por si acaso. No voy a permitir que se hagan comentarios insidiosos. Y tras el decreto oficial que dio paso a la conformación del Frente Anticorrupción en el país, el primer mandatario se reunió este martes con las autoridades de los organismos de control del Estado. José Daniel Acosta con el informe. Este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo desde las 11 de la mañana una reunión con los titulares de la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Control Social y representantes de la Fiscalía General y Contraloría del Estado, para fortalecer el trabajo mancomunado del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La cita se desarrolló en el Salón Protocolar del Palacio de Carondelet y a la misma asistieron José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, Tania Morero, fiscal general subrogante, Cristian Cruz, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Celi, contralor del Estado subrogante, Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Paula Pavón, secretaria de Gestión de la Política, y Roxana Alvarado, ministra de Justicia. Lo único que se nos ha indicado tras una conversación con las autoridades que estuvimos ahí presentes es simplemente que todo el apoyo para la lucha contra la corrupción, sin mencionar ningún caso específico, y obviamente recalcando que cada uno tenemos nuestra propia competencia y por lo tanto independencia en nuestras funciones. Pero el trabajo coordinado entre sociedad civil e instituciones públicas puede afianzar el trabajo de estas instituciones, transparentar aún más el trabajo que debe darse. El mandatario les reiteró su respeto a la independencia de las funciones del Estado y su voluntad de emprender un combate frontal contra la corrupción. Entre tanto, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respondió a los cuestionamientos de la prensa a esa función sobre la reelección de Carlos Pollitt como Contralor del Estado. En noviembre, el Consejo de Participación ya inició también parte de investigación en este proceso del caso de Brett. Fue el Consejo de Participación que trajo investigadores internacionales para capacitar a los fiscales que estaban en este proceso. Hacemos lo que nos corresponde según atribuciones. No somos investigadores, para eso está la justicia. Por su parte, el presidente Moreno comprometió su apoyo a la Fiscalía General del Estado para impulsar las investigaciones necesarias e iniciar los procesos judiciales contra quienes presuntamente cometieron actos de corrupción. Y
el gremio de los taxistas en el puerto principal protagonizaron esta mañana una marcha que obstaculizó las principales calles de Guayaquil. Los protestantes llegaron hasta la alcaldía y luego a la gobernación de la provincia para entregar un pliego de peticiones de 5 puntos. Diego Cuenca estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. Desde 3 puntos de Guayaquil, el gremio de taxistas del Guayas esta mañana manifestaron junto a sus vehículos en contra de las aplicaciones internacionales que prestan servicios de taxis informales. Alrededor de 10.000 taxistas de Guayaquil paralizaron sus servicios para protestar en contra de las aplicaciones transnacionales y de los denominados taxis piratas. Los vehículos amarillos se ubicaron en los exteriores del Palacio Municipal y de la Gobernación de Guayas. Allí los taxistas entregaron un documento con peticiones que fueron aceptadas por el alcalde Jaime Nebot para que las aplicaciones como Easy Taxi, Cabify y Uber no trabajen con taxis informales. Entendemos que ya estas plataformas están trabajando para hacer sus cambios, pero ellos tendrán que coordinar con los taxistas amarillos para que puedan ellos establecer las relaciones comerciales y poder ellos determinar si es la posibilidad de que ellos puedan trabajar con ellos. Según el gremio de taxistas, asegura tener su propia aplicación móvil, denominada Un Taxi, como parte de su compromiso para mejorar el servicio. Y es nuestro compromiso mejorar las unidades, tener las aplicaciones, capacitar y preparar a los señores taxistas. Le apostamos a la tecnología, al cambio de actitud y a la modernidad. Los taxistas también acudieron a un diálogo con el gobernador de Guayas, José Francisco Ceballos, quien recibió el petitorio y aceptó apoyar al gremio. Para que se aplique el Código Orgánico Integral Penal sobre la informalidad y también que se oficie a la Superintendencia de Bancos y de Seguros para que se sancione a las transnacionales de aplicativos tecnológicos que están afectando la dinámica de 15.000 familias de la ciudad de Guayaquil. Como gobernador del Guayas haré todas las gestiones pertinentes para encaminar rápidamente todas estas inquietudes y que más tarde que temprano serán muy bien recibidas y atendidas. Los taxistas aseguraron que el alcalde Nebot ha dispuesto que en 30 días ya tendrán un nuevo tarifario, el cual estaba congelado a 35 centavos el arranque. Y se inauguró en Guayaquil la 6ª edición de la Macro Rueda de Negocios Ecuador 2017. Se reúne a representantes de 35 países quienes negocian con alrededor de 600 productores nacionales. Los detalles con María de los Ángeles Rendón. Desde hoy y hasta mañana se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil la Macro Rueda de Negocios 2017. En el evento participan 180 compradores internacionales y 600 productores nacionales. Estoy aquí porque quiero comprar camarón y pienso que la calidad del camarón ecuatoriano es una de las mejores del mundo. Son muy competitivos, dan un muy buen servicio en todo lo que producen. Algunos de los países asistentes a este evento son Alemania, Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Rusia, Suecia. Se trata del encuentro de comercio más importante del año, organizado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador. Un año estuvimos aquí en el 2016, también en la 5ª macro rueda, en la cual hemos tenido mucha acogida de algunos clientes y sobre todo empresarios que les interesa el producto, de lo cual hemos tenido ya algunas exportaciones como España y Estados Unidos. A este encuentro acuden empresarios nacionales que representan a los sectores de alimentos procesados, agroindustrias, pesca, acuacultura, flores, banano, textil, confecciones, cuero y calzado. Según Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, estos eventos no solo fomentan las exportaciones, sino también los nuevos emprendimientos. Hay productos, servicios, hay materias primas, hay otros productos industriales, hay otros productos textiles, en fin, es una amplia gama de más de 100 y pico de productos que vamos a ofertar el día de hoy. Ecuador se ha comprometido en presentar una propuesta de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, así como con otros países. Estamos trabajando con otros países centroamericanos, con otros países del norte de Europa, como es Suiza, Irlanda, Noruega, Liechtenstein, que es el EFTA.
Más de 4.270 citas de negocios serán concretadas en el marco de este evento, que ha permitido llegar a pequeños empresarios a nuevos mercados. Gracias a ProEcuador pudimos exportar a Estados Unidos, Italia, en tema de artesanía, también Japón, y seguiremos trabajando y así mantener la cultura, nuestra identidad, idioma. Este espacio es la plataforma comercial más importante de Ecuador, por agrupar a los principales representantes de las industrias productivas que dinamizan el intercambio nacional con el exterior. Y la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, se reunirá este miércoles en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para proponerle una agenda de cooperación en la lucha contra la corrupción. Daniela Sangurima nos tiene el informe. El objetivo de la reunión será proponerle al secretario del organismo internacional tres medidas que ayuden en la lucha contra la corrupción, que comprenden el diseño de mecanismos de prevención y educación, el diseño y elaboración de indicadores para fortalecer los mecanismos y el intercambio de experiencias y buenas prácticas de distintos países. En una entrevista previa al encuentro, Espinosa recordó que el país implementó normativas institucionales hace más de una década como medida para fortalecer la lucha contra la corrupción. Parte de la Convención contra la Corrupción desde el año 2005, y esta convención contempla mecanismos de cooperación con los países que así lo soliciten. La jefa de la diplomacia ecuatoriana, quien forma parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, auspiciado por el gobierno de Lenín Moreno, señaló que con la reciente vinculación de ex altos funcionarios de Petroecuador con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Ecuador ha evidenciado un alto compromiso con la lucha contra la corrupción. Hemos desplegado una serie de acciones y casos emblemáticos que han sido denunciados ya por el gobierno nacional, como el conocido caso de Petroecuador. El Ecuador ha desarrollado ya una serie de medidas contra la corrupción, como por ejemplo la tipificación de delitos contra la corrupción en el Código Orgánico Integral Penal, la conformación del quinto poder, que es el poder de transparencia, control y participación ciudadana. Este frente exhortó a las autoridades judiciales a juzgar y sancionar a los implicados en estos casos. El Ecuador es miembro del Sistema de Naciones Unidas y ha sido uno de los países que mejor ha cumplido con los mandatos en la referida convención. Nuevo atentado terrorista en Francia. Los detalles al volver. Quédese con nosotros. Con más información en Mirada por la señal de UCSG Televisión. Y les comento en el ámbito internacional que en París un policía disparó a un hombre que agredió a otro agente con un martillo en las escaleras de la Catedral de Notre Dame. Antes de lanzar su ataque, el individuo manifestó que cometía el acto en nombre de Siria, tras lo cual el compañero del agente herido disparó al pecho del atacante. De acuerdo con el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, el atacante era de nacionalidad argelia y había reivindicado su pertenencia al Estado Islámico, según se constató en uno de los videos encontrados por la policía en su domicilio. El policía herido se encuentra fuera de peligro, mientras que su agresor está en estado crítico, según informaron fuentes policiales. El hecho se da a 5 días de las elecciones legislativas y en medio del estado de alerta que actualmente vive Europa debido a la sucesión de ataques terroristas de las últimas semanas.
Y en otra información, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes y Egipto suspendieron el tráfico fronterizo terrestre, marítimo y aéreo con Qatar, tras acusar al país de apoyar actividades terroristas y financiar grupos vinculados con Irán. La suspensión de vuelos con origen o destino a Qatar, decidida por varios países árabes, entró en vigor el martes y clientes de las aerolíneas reclamaban la devolución de sus boletos. Arabia Saudita anuló la licencia de Qatar Airways y ordenó el cierre de las oficinas de la compañía en 48 horas. En contrapartida, la empresa qatarí anunció la suspensión de todos los vuelos hacia tierras saudíes, así como Emiratos, Bahrein y Egipto. Los países denunciantes tomaron otras medidas económicas contra Qatar, como el cierre de las fronteras terrestres y marítimas con el país y la restricción de desplazamientos de personas. Ante la posibilidad de que la crisis se agrave, los qataríes abarrotaron supermercados en busca de productos básicos. Qatar fue excluido de la coalición militar árabe, acusado de apoyar a grupos islamistas radicales y no distanciarse lo suficiente de Irán, gran rival de Arabia Saudita. Y 7 personas murieron y 16 se encuentran heridas tras explosión ocurrida en la ciudad de Herat, en Afganistán. El hecho ocurrió frente a la Gran Mezquita, cerca de las 15 horas. 2 de los heridos se encuentran en estado crítico. Al menos 7 personas han muerto y 16 han resultado heridas hoy en una explosión frente a la Gran Mezquita de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. Un portavoz del Ministerio del Interior indicó en redes sociales que la bomba fue colocada en una moto durante la ceremonia de Fadija, un ritual para honrar a los muertos. El portavoz del gobernador de Herat dijo que la explosión se produjo a las 3 de la tarde hora local en la puerta norte del templo, no lejos del cuartel general de la policía. El atentado en Herat, habitualmente uno de los lugares más seguros de Afganistán, se produce tras una semana de varios ataques en Kabul con un saldo de más de 150 muertos en diferentes atentados que han dejado al país conmocionado. De acuerdo con datos de la misión de la ONU en el país, el conflicto provocó el deceso de 3.500 civiles. Y este martes fue identificado el tercer terrorista del atentado en Londres, el ítalo-marroquí Youssef Sakba, de 22 años. Había sido arrestado en marzo del año pasado cuando se disponía a viajar a Siria para incorporarse como combatiente extranjero en las fuerzas yihadistas. Youssef Sakba es el tercero de los terroristas que el pasado sábado participaron en los 2 ataques en Londres, que causaron la muerte a 7 personas. Hijo de un marroquí y de una italiana, informó hoy el diario italiano Corriere della Sera, apuntó además que el hombre nacido en Fez en enero de 1995 ya fue detenido en el aeropuerto de Bolonia, en marzo del 2016, cuando pretendía viajar a Turquía para después trasladarse a Siria. Aunque Sakba fue absuelto del cargo de terrorismo internacional, fue incluido en Italia en la lista de personas potencialmente peligrosas para la seguridad del Estado. El Corriere della Sera informa además de que Sakba recientemente había obtenido un empleo temporal en un restaurante de Londres. Su nombre se une así al de los otros 2 atacantes que ya habían sido identificados por la policía británica. Se trata de Khurram Shahzad, británico nacido en Pakistán de 27 años, y Rashid Redouane, de 30 y de origen marroquí libio. Y al volver de la pausa les comentaremos que la selección de Ecuador arribará a los Estados Unidos para varios encuentros amistosos. Quédese en nuestra sintonía, esto es Mirada por UCSG Televisión. Sí. Es mi hijo, sí. No importa. Ya va a estar sentado ahí.
Hola, muy buenas noches. Esta noche vamos a estar con... Porque estás ahí con... Hola, buenas noches. Esta noche, Nagar. Hola, esta noche vamos a estar conversando sobre malos hábitos bucales. Vamos a estar muy... O sea, más pegada al TV. Dale un ratito en el... Regreso con más información a través de la señal 42 UHF en su canal universitario. Y por supuesto recordarles que sus citas con nosotros de lunes a viernes a las 18:30 para comentarles todo acerca del acontecer nacional e internacional. Les recuerdo además que en pocos minutos estaremos transmitiendo en vivo su espacio Viva Mejor, un programa de salud preventiva donde justamente estamos ya listos junto a la doctora Jenny Chávez. Jenny, ¿cómo estás? Cuéntanos qué temas tenemos en Viva Mejor el día de hoy. ¿Cómo estás, Denise? Así es. Esta noche vamos a tener una gran conversación con algunos especialistas sobre los malos hábitos bucales. Así que vamos a estar prestos a sus consultas a través de sus llamadas o sus redes sociales. Continuamos contigo, Denise. Muy bien, muchísimas gracias, Jenny. Estaremos atentos a este programa de salud. Mientras tanto, tenemos más información. Y esta vez les comentamos que el muro que construye Ecuador como parte de un parque lineal en su frontera con Perú cumple con un acuerdo de paz suscrito en 1998 tras varios conflictos bélicos, dijo el Ministerio de Desarrollo Urbano a cargo de la obra. El parque que está siendo construido en la localidad de Huaquillas es para cumplir con las obligaciones tras la firma de la paz y compromisos binacionales, señaló la cartera de Estado en un comunicado. Agregó que la obra también servirá para el control de inundaciones. Tiene como base un muro de hormigón armado que dará soporte a la plataforma de relleno para nivelar el terreno donde irá el parque con 24.915 metros cuadrados de construcción. Perú solicitó ayer lunes la inmediata paralización de la construcción del muro y una urgente reunión con Ecuador para hablar sobre la obra. Además, el gobierno peruano, que envió a Quito una carta de protesta, considera que el muro impacta negativamente en la integración fronteriza. Y de la frontera nos trasladamos hasta Cuenca, donde los predios del cuartel del ejército Cayambe se pondrán a la venta. Para el efecto, los terrenos se han puesto en manos de la municipalidad para que ejecute las obras de infraestructura básicas necesarias. Nuestra aliada Unción Televisión nos cuenta los detalles. Pablo Peñafiel, director de Avalúos y Catastros del municipio de Cuenca, manifestó que el Consejo Cantonal aprobó el cambio del uso de suelo y de categoría del bien de dominio público a privado de los terrenos del cuartel Cayambe. No tenemos una propuesta directa de algún interesado ya en adquirir el predio, mucho menos en un monto que nos hayan dicho. Existen acercamientos con los grupos industriales para que la determinación de ese espacio previo a la subida, de acuerdo a los reglamentos de la Contraloría, a la venta de bienes públicos, esté en las mejores condiciones para quienes sean nuestros posibles compradores. El objetivo es que los predios estén en las mejores condiciones para la venta, por lo que se realizarán las mejoras que sean necesarias de acuerdo a la utilidad que se le va a dar. No podríamos como municipio decir vamos a colocar una tubería de tantas dimensiones de agua, un alcantarillo de tantas dimensiones, sin saber luego cuál es el proyecto del futuro dueño. Necesitamos trabajar a la par y ver las necesidades para conforme a lo que necesiten construir las obras luego. Ante esta situación, el municipio piensa en una plataforma logística, por lo que espera que la asociación de cámaras o grupos que se asocien puedan adquirir el bien para uso industrial. El Estado nos transfirió 16.5.6 hectáreas, de las cuales, cumpliendo con la ciudad también,
8 hectáreas van a ser margen de protección del río, vías y áreas verdes, que requiere también la ciudad. Y las otras 8 hectáreas que están en una zona plana y que tienen muy buenas características serán las que pasen a ser utilizadas como suelo industrial. Al momento no se conoce cuándo el municipio realizará la subasta de los predios, ya que en el camino se deben realizar diferentes trámites legales. Pero la preparación previa y la documentación no debe generar expectativas de cuánto puede costar o cuánto se va a ocupar o cuánto no. Deberíamos mantenerlo como estamos trabajando internamente y en conjunto con las cámaras y con los industriales para que este proceso sea transparente el momento que salga y nadie se beneficie de información distinta por la que se pueda sugerir o la que se puedan interpretar a través de los medios. Además, el Consejo Cantonal aprobó la creación de una comisión especial que dará seguimiento a la transferencia de dominio de los bienes inmuebles del cuartel Cayambe. Estamos listos con la información deportiva. Saludamos a nuestro compañero Julio Urbano. Julio, buenas noches. ¿Qué novedades hay en el deporte? ¿Cómo estás, Denise? Así es, un gusto. Contarte que la selección ya viajó a Boca Ratón porque va a estar jugando contra su similar de Venezuela el 8 y el 13 en New Jersey frente a la selección del Salvador. Y ahí estamos viendo precisamente que llegaron al Marriott de Boca Ratón los seleccionados ecuatorianos el día de hoy después de haber concentrado desde el día sábado y ya estar preparados para lo que va a ser el partido el día jueves 8 a las 7:30 de la noche frente a su similar de Venezuela. Recordemos que Ecuador marcha sexto en eliminatorias con 20 puntos y más 2 de gol diferencia y está todavía con posibilidades de clasificar, aunque se ha complicado un poco el panorama previo a las últimas 4 fechas. Vamos a revisar declaraciones de Jefferson Orejuela, jugador de la tricolor, que habló con los medios de comunicación. No, es un partido que se planifica con la mayor responsabilidad. Sabemos que es un partido amistoso, pero a la misma vez preparativo, que nos va a servir para las eliminatorias que se vienen y esperemos afrontarlo con la mayor responsabilidad. Han incorporado jugadores nuevos, que por ahí es un proceso que se lo está llevando de la mejor manera. Esperemos de a poco irnos acoplando y después sea un grupo muy colectivo en el cual puede ser muy fácil para el profesor Quintero y para nosotros también. No, la verdad que muchos son partidos que me sirven en lo personal para seguir adquiriendo mucha experiencia en lo que es el combinado de la selección y esperemos seguir trabajando para estar ahí. No, ser protagonista en todos los partidos, sea amistoso o eliminatorio, ser protagonista y tomar los partidos que se vengan con la mayor responsabilidad del caso. Ahí escuchábamos a Jefferson Orejuela, jugador del Fluminense y mediocampista titular en el esquema de Gustavo Quinteros en la selección ecuatoriana. Antes de despedirnos, recordarles que hoy se jugaron cuartos de final en Roland Garros, que no supieron jugar completos los partidos porque llovió, pero mañana va a estar cumpliéndose toda la jornada allá en el Philippe Chatrier en París. Eso, Julio, muchísimas gracias por esa información y por acompañarnos esta noche. Sus citas con nosotros de lunes a viernes, 18:30. Esto es Mirada.